El señor Mariñez, coronel de la dotación de Villa Altagracia, al momento del hecho terrible este del asesinato de la pareja de cristianos, ese señor como que tiene muchas colas. ¿Cómo se están quejando? En el día de hoy pudo verse cómo se quejaban decenas de personas que estaban allí y que todos tenían una historia en el pasado, una historia negativa de este señor. A mí por poco se me salen las lágrimas y mire que yo soy difícil de llorar. Cuando veo una señora vociferando que Mariñez es un asesino porque mató a su hijo. ¿En qué circunstancia? ¿Bajo qué condiciones? No sé. Pero ella con mucha firmeza dice que Mariñez fue el culpable de la muerte de su hijo a manos de la policía. Bueno, cada madre, no importa el comportamiento de un hijo, ese es su hijo y lo ama, lo quiere. Sin embargo, hay otros asuntos también que de Mariñez se han dicho, de esas bellaquerías que supuestamente él hizo en Villa Altagracia y en otros lugares donde ha estado dando servicio policial. Y uno dice, caray, mire cómo está ahí. Sin embargo, los abogados lo defienden con uña y dientes. Ese es su trabajo y para eso les están pagando o le pagarán en algún momento. Sin embargo, uno dice, wow, pero ¿cómo es que una persona tiene tanto background negativo y que todo un pueblo se lance a dar quejas de un solo individuo y es policía y de rango coronel? Es lo que me preocupa. Otra noticia caliente es la aprobación del Código Penal, pero con una de las causales. Esto se había propuesto por la comisión de que solo se tomara en cuenta cuando la madre está en riesgo. Así fue aprobado en el día de hoy en la Cámara de Diputados el Código Penal. Las feministas han reaccionado y lamentan que todavía el patriarcado esté en nuestro Congreso y que las tres causales no fuesen incluidas en el Código Penal dominicano. Vamos a ver qué sucede en lo adelante. Hay que esperar, ¿verdad?, que el código debe volver, debe ser aprobado en la Cámara de Diputados, no será hoy, se dice, para decir si lo convierten en ley y lo pasan al Poder Ejecutivo para posible promulgación por parte del presidente. Que esa causal que tú mencionas, José Manuel, lo que dicen es que ya existía, que es donde la madre está en riesgo y que supuestamente el médico o ella, digo, puede decidir, pero eso no está como una ley, sino está como una resolución. Regla. Exactamente. Entonces, es lo que también se dice, que no puede estar una resolución por encima de lo que ya dice el artículo 317. Entonces, hay que ver qué va a pasar realmente con esto y, por supuesto, que las feministas y todo el que está de acuerdo con las tres causales, que recordemos que no es que se obliga a la mujer a abortar, a la joven, sino que si esa joven decide si fue violada o la mujer, si el niño viene esa con... Es una causal. Exactamente, si una. Viene con mal de formación o si la madre está en riesgo, entonces que la madre decida. Eso no es que tiene que hacerlo tampoco si se aprobara estas tres causales, no es que lo tiene que hacer por obligación, sino si ella decidiera que tuviera la libertad de hacerlo. Y entonces, en eso es lo que se venía pidiendo. En un tiempo determinado, porque si ya la barriga está también del embarazo. Sí, claro. Lo que decía José Manuel el día pasado. Claro, sí. Depende de la semana sí, que la tenga, semana, porque ahí corre entonces mucho riesgo la madre cuando se le hace un aborto que ya está avanzado. Sí. Pero el miedo de los sectores pro vida es que después de esas tres causales, entonces se dé un nuevo paso, el aborto, y ha sido el miedo de los grupos que están en contra de esto. Dicen sin embargo, que se practican muchos abortos. Sí, sí, claro. Y entonces se hacen decenas, cientos, ¿qué decenas? Me equivoqué, ¿verdad? No, cientos claro, de abortos claro. En el país. Sí, de manera se hacen cientos de abortos en el país de manera clandestina. Sí. Y entonces también son pro hipocresía. Porque también hay que reconocer que se practican. Lo que también se busca es que si hay cierta llave, se vaya y se haga de manera formal, no escondido en la cliniquita de un barrio. Se solicite, se investigue. Claro, porque no era lo loco. No, sin embargo, claro. Ahora se hacen en la cliniquita de los barrios, sí. Donde el doctor Juaniquito el Tuerto, y así sucesivamente. Yo no sé aquí en Santiago, pero en otros pueblos usted sabe cuál es la clínica que hace los abortos. Sí, eso es, oye. Eso es vox populi. Aquí se hacen cientos de abortos, pero a veces yo digo,
no es pro vida, a veces son pro hipocresía. Sí. Pro hipócritas. Porque los conservadores, hasta en Estados Unidos, pero es que se cometen situaciones en el mundo. Lo que pasa es que, mira con el problema eso de los homosexuales, la comunidad LGTB, si son así, ya hay que respetarle su condición. No lo podemos entonces, le vamos a arrancar la cabeza a todos los homosexuales. No, hay que aceptarlo. Entonces se van a esconder, porque la homosexualidad en cuanto a ese tema viene desde los tiempos de Calígula y más atrás. Sí. Carlos Magno ni pensaba el Imperio Romano existir. Para allá atrás había homosexualidad. Lo que pasa que los ultraconservadores provocan que eso esté escondido. Que estén en el closet. Que esté así. Entonces, pero existe. Y si existe, existe. ¿Me entiendes? Es mi opinión. Precisamente la embajada norteamericana en el país tiene una actividad hoy, mañana, yo leí en algo. Apoyo al colectivo LGTBIQ. Son muchas letras. Está ya. Apoyado por el PNUD, por las Naciones Unidas, por el gobierno norteamericano, entre otras instituciones que están apoyando esta actividad, que tampoco cae bien. Que por cierto, está bien que se apoyen, que se respete sus derechos, pero a veces se pasan celebrando y que el orgullo gay. Eso hay que, ¿verdad? Que hay que respetar los derechos. No se discrimina. No te gusta la caravana. No, ese caravaneo, tres veces al año es día del orgullo gay. ¿3 veces? Yo lo veo. Y yo, pero eso, hace 3 meses no había una caravana del orgullo gay, porque así como digo una cosa, digo la otra. Y no, vuelven y vuelven, porque ya sean orgullosos de ustedes, pero amén. Mamá. Pero exactamente, uno lo acepta, no tienes familiar, no tienes amigos, pueden ser así, pero eso no quiere decir que yo digo que se le tenga como que enseñar a los niños, rendir sobre todo, a los niños a los bebés ya, de que como tirárselo, como que debe ser así. Es más, que debe ser más así, que debe ser homosexuales. Es lo que mucha gente quiere vender. Señor Alfredo Pacheco, con relación a las tres causales, al Código Penal, apoya las causales, y se molesta por presiones del sector liberal. No queremos vestir de progresista, de demócratas, y en el fondo tenemos cada uno un Trujillo dentro, que el otro hace lo que yo quiero o es malo. Hay democracia plena y cada quien que tome su posición, porque él dice como que presión por parte de los sectores. La frase es de Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, como parte de un turno que tomó en el día de hoy durante el conocimiento del Código Penal Dominicano con la discusión sobre las tres causales para irrumpir el embarazo. El presidente de los diputados dijo que era acusado por algunos de estar en contra de las mujeres porque no hago las cosas como ellos entienden. Él dice que él sí está de acuerdo, pero que él no puede obligar a un legislador a que vote a favor. ¿Qué fue lo que pasó hoy en el Palacio Nacional? Que había una rueda de prensa, estaba el ministro de Defensa y estaba el director de la Policía Nacional, y Milagros Germán, directora del DICOM, se puso brava por una pregunta que hizo una periodista. La periodista iba a abordar al ministro y al director de la policía para hablarle sobre los casos de la operación Coral, que por cierto, cada día aparecen más militares y activos envueltos en esto. De eso que ya le preguntaba la periodista, ¿qué iba a pasar con esos militares que están activos y que están sonando en lo que tiene que ver con todo este lío ahora de la operación Coral? Entonces, Milagros Germán se molestó, dijo que ya se había dicho de que solamente se iba a tratar lo que era el tema del alcohol adulterado. Oigan, era solamente ese tema, que eso se podría responder luego. Yo creo que nunca, yo no recuerdo haber visto algo de esta manera, donde se enfrente, directamente por el vocero de la presidencia, directamente así de esa forma a un periodista o a los periodistas. Tengo entendido que fueron muchos los que entonces abandonaron y dejaron solo el acto. Eso es coartar el derecho de participación y hacer cualquier pregunta, tema, lo que sea, en un acto, porque estamos en medio de una explosión de una actividad, perdón, de un suceso de corrupción como el caso Operación Coral, que es uno de los tentáculos de la Operación Antipulpo, ha dicho el Ministerio Público, y eso explotó el sábado. Entonces, lunes y martes, que son los días de trabajo, y hoy miércoles, hay muchas cuestionantes sobre esto.
de usted no querer que se le pregunten todas las cosas sabidas y por haber que pueden surgir, no haga ninguna rueda de prensa, porque ese también es un tema nacional. Hay que decirle a Milagro Germán que las noticias es hoy. Un mal manejo de por parte de ella, no de tiene quien le mandó. El periodista está para preguntar. Lo que sea. Y no ustedes coartar. Lo que pasa es que en el Palacio, como que hay que cogerlo suave, porque yo no sé si ustedes se han dado cuenta que los periodistas del Palacio parecen empleados del Palacio, porque hay mucho tumbapolvismo dentro del Palacio también. Claro. Yo no sé si es que salen beneficiados, no si todos. Es que les regalan algo. Pero en su mayoría es así. Esta muchacha se atrevió a hacer la pregunta, ¿verdad? Con mucha altura. Con mucha altura, con mucha profesionalidad. Y doña Milagros, Germán, no la dejaba hablar. Que no, que solo fue para eso. Usted no puede imponer agenda al periodista, carajo. A menos que no sean empleados de ustedes. Pero ven acá. ¿Y no, pero que este gobierno también criticaba las violaciones a la prensa en el gobierno pasado? Y el mismo programa de Milagro se hablaba que supuestamente quisieron vender eso, que se había que el programa no seguía en el aire porque por presión de parte del gobierno de Danilo Medina. Eso fue embuste. Recordemos eso, que mentira. Se quiso eso era que pintar no eso. Entonces, y ahora que, pero como dicen, una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra. Además, se supone que si el director de la Policía Nacional es una persona preparada, o cual sea el funcionario que está ahí para responder esta pregunta, tiene la altura y la capacidad de responderle sin dar detalles, porque a lo mejor todavía ni se conoce bien este caso y no tiene ni detalles a la mano. Ahora se podría decirle, sí, entiendo su preocupación, todavía no manejamos completamente los datos, estamos en investigación con el Ministerio Público y luego le daremos una respuesta. El Ministerio Público está investigando, claro, y que lleve el caso hasta las últimas. Ahora, ¿cuál de los dos saben hablar menos? El Ministro de Defensa y el de la Policía. Ah, no, y la misma Milagro. Son flojos los tres. No está preparada para un careo. Eso. Puede ser una gran profesional, maestra de ceremonia, que conduzca a bien, nivel pero line. Para un careo de un periodista no está preparada, igual tema. Que el señor Eduardo Sánchez, jefe de la policía, director. Le falta. Ese es el miedo de ellos, seguir metiendo bueno, la pata. Bueno, porque pongan una persona preparada. Exacto. Que Milagros es preparada, hay que decirla. Como tú decías, en conducción de televisión, ya tema más sociales, menos políticos. Rosa, entonces, Rosa. Exactamente, Rosa. Entonces, tal vez no maneja eso, pero es la realidad. Y fue ella decidió y ella aceptó ese cargo. Entonces, tiene también que tener la capacidad para tratar a la gente, sobre todo a los periodistas. Oye, pero es tan y que es su misma área, porque ella es una comunicadora. Inteligencia emocional. Pero es tan fácil contestar, porque si yo fuera director de la policía y me contestan, digo, nosotros somos auxiliar de la justicia, estamos para apoyar al Ministerio Público, y cualquier policía que incurra será presentado a la justicia. ¿Ya? Punto. Y ahí ¿sí se no? acabó. ¿Y ya? No, pero es que, Eduardo, hemos visto al director de la policía en varias entrevistas y no está preparado para un careo con periodistas, lamentablemente. Bueno, así es.